Aquí la tiene Aldrete, que entró en la segunda parte. Toño Torres Servín. Y por la derecha Gutiérrez, pero Zico, vean cómo regresa, ya se va a ubicar el brasileño. Pelota a la punta, mejor lleva trapazo, pica el pico, el tiro arriba. Un cruzamiento defensivo nos manda el tiro de esquina. Zico busca orquestar contragolpe. Esquer, su marcador todo el día le comete la falta. No dejándolo girar, aventándolo una carga por la espalda, lo que marca Armando Archundia. Armando Cabrera en cortito, Segovia, Aldrete en media cancha, ve el panorama, al centro Amarildo, arranca el brasileño, Valenzuela la marca, ¡Amarildo! El gol del campeonato quizá para el Celaya, la pelota entra dramáticamente y esto parece ser la llegada a la primera división nacional por parte del Celaya. Hay tiempo, por supuesto. Amarildo la hace. Sí, necesita dos. El Pachuca necesita... Ah, no, ya no. ¿Por qué es tiempo extra? Es tiempo extra y ya no son dos. Con uno, efectivamente, lo que les señalaba, pero bueno. ¿Cómo ha caído este gol en el público y en el ánimo de los jugadores del Pachuca? Aquí está la repetición. Aguanta todo. Un poco precipitada la salida del portero Truco, hasta dónde llegó, abrió todo el camino, abre todo el camino, y bueno, van a mandar al vestidor al señor Fassi, que entró a la cancha otra vez, el inspector autoridad. Esto se le puso en chino, es el autor del gol. Va con todo el Pachuca a forzar el empate, a buscar los penaltis. Es difícil pensar en dos. Herrera mete habilidad, Ismael. Sin embargo, Zico no le pega fuerte. Ahora sí, el despeje a media cancha.